Pero el día pasado tuve la oportunidad de estar con unos laboratorios clínicos y analizando científicamente, o sea, presentando un show ante médicos. Quise atreverme a hacer una conferencia acerca de un órgano tan definido, un órgano tan espectacular, casi que tiene personalidad propia, la yuya. Y No. Vamos a... No, mira. Mira. No, si nos ponemos a hablar, pero de verdad, hablemos de una manera aquí instructiva y educativa acerca de este órgano. No, de verdad. De verdad. ¿Por qué no podemos hablar como adultos acerca? O sea, vamos a destaparnos hoy a hablar de la chucha de una manera educativa. O sea, mira, familias enteras se han matado por la yuya. Guerras a nivel mundial, guerras. Guerras por la yuya. La yuya. Tú le das identidad a este órgano y es una cosa jodida. La yuya, ella piensa, todo lo analiza. Y ella trama el momento. Yo le digo a los caballeros, ahí hay que mimarla, pellizcarla, cuidarla, acariciarla, pero a metro. A metro, porque te acaba. Te acaba. Es jodida, con mucho respeto. Yo la veo así, ¿qué tal? ¿Hasta has visto tú el aspecto físico de ella? Parece que te estuviera haciendo mofa aquí. ¡Grosera! ¡Grosera! Y es lo que ella dice, ¿eh? No es así. Es lo que ella dice. Sí. Cosa seria. La conoce con rabia. Ella rabiosa es. ¡Uf! Venía de por el interior del organismo humano con una pistola en la mano, venía piedra. Se encontró con el hígado. ¿Y tú quién eres? El hígado. Arranca, hijo de puta, que lo que va a ver es bala. Vengo piedra. Se encontró con el riñón. Es contigo el problema, hijo de puta. Qué conmoción interior. Porque ella tiene personalidad. La yuya. Ella se te para y te dice lo que es y cómo es. Es más, levante la mano aquí el que no se haya arrodillado ante la yuya. Eso. Eso. Y se encuentra con el pulmón. Es contigo el problema, hueputa. Se encuentra, ¿y tú quién eres? El corazón. Contigo quería hablar, hueputa, que tú eres el que te enamora y a mí es la que me levantan a verga.